¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Azuka. Espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar un poco acerca de cómo conseguir ya todos los estilos que salieron en esa temporada. Así es, amigos, ya tenemos ahora sí todos los estilos. ¿Qué pasa después de que llegamos al nivel 100 y cuál es el último nivel que vamos a tener que llegar para obtener todos los estilos dentro de Fortnite? Así que vamos con el intro y les explico un poco. Bueno, amigos, normalmente cuando nosotros terminamos una temporada, terminamos después del nivel 100. Y es que después de obtener todos los pases del nivel del pase de batalla, hay unos estilos secretos. Esos estilos secretos, bueno, se van a obtener después de esto. Y es que tenemos las 5 pantallas que vienen después. Después de esto, vienen estilos para cada personaje principal. Lo cual es un estilo para Rick, un estilo para Sloan, que es esta, un estilo para nuestro querido robot, ahí está, para Sig, un atuendo para nuestro queridísimo Joy, un estilo para nuestro queridísimo Gujimon, un estilo para nuestra queridísima Soleada, y vamos a ver que esos estilos van a ser parecidos a la temporada de Marvel, ya que va a haber distintos estilos parecidos a ellos. Acá voy con ello, que miren, por ejemplo, vamos a elegir un estilo de Marvel. Y es que en los estilos de Marvel tenemos lo siguiente, que es el estilo de plata, que vamos a tener exactamente igual. Les voy a dejar unos ejemplos aquí con Rick. Después viene el estilo de oro, que también vamos a tener, y el estilo holofoil. El estilo holofoil es este que estamos viendo en pantalla, que es como tipo arco iris. Y vamos a ver que cada skin, cada estilo, vamos a tener un coste total de 20 estrellas por cada estilo de cada skin. ¿A qué voy? Que cada skin va a tener un costo de 20 estrellas, dependiendo si es plata, vamos a tener que conseguir todos los estilos en plata y cada uno nos va a costar 20 estrellas. Una vez que obtengamos todos, vienen los de oro. Cada skin va a tener su modo de oro y cada uno va a tener un coste de 20. Y después cada skin va a venir con su estilo all foiled y va a tener un coste de 20 de oro. Nosotros vamos a decidir en qué orden lo vamos a desbloquear, pero va a tener que ser por skin. ¿A qué voy? Que simplemente podremos ir directamente y comprar a Rick en all foiled, comprar a Rick en oro, comprar, o sea, dependiendo del nivel que estamos. Pero si estamos en nivel plata, podemos comprar directamente el skin que nosotros queramos en plata. Si estamos en oro, va a ser exactamente la que nosotros queramos en oro. Y si estamos en holofoil, vamos a tener nosotros en holofoil lo que nosotros queramos. En pantalla van a estar apareciendo algunos estilos, cómo es que se verían y cómo se vería cada página, para que vean exactamente cómo es que se va a ver después de que nosotros llegamos al nivel 100. Otra de las cosas es qué nivel vamos a tener que ser para poder tener desbloqueado todo esto. Bueno, amigos, normalmente en temporadas pasadas teníamos que llegar al nivel 220 de experiencia para poder tener todo esto, pero en este lo han bajado y va a estar en 205. Nosotros vamos a tener que llegar al nivel 205 de experiencia para poder obtener todos los estilos que nos han dado en esa temporada. Esos estilos se acaban de desbloquear en esa corrección 17.10 y ahora sí podemos hacernos con ellos. Las personas que compraron el pase de batalla completo con los 100 niveles nos llevan una gran ventaja, pero eso no quiere decir que nosotros no lo podamos obtener. Así que, amigos, ese es todo el XP y todos los estilos especiales o secretos que tenemos después del nivel 100 que vamos a obtener más adelante. Espero que este video les haya gustado, y saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.